Gracias, Javier. Estoy con nuestros amigos de Museo Interactivo El Trompo y estoy con Asael, que hoy nos traes un experimento. Claro que sí, Lidia, muy buenos días. Pues el día de hoy traemos un experimento con materiales muy sencillos que los niños pueden hacer en su casa. Okay. Y bueno, la idea es tratar estos temas que a lo mejor se nos hacen muy difíciles o que se nos hacen muy complicados, como la física, la fuerza y todo eso. Disfrutarlos, aprenderlos de una manera divertida y muy sencilla, que sea fácil de utilizar. ¿Qué necesitaría? Muy bien, vamos a necesitar, eso sí, la ayuda de un adulto. Aquí ya lo traemos preparado, pero tenemos una botella y a esta botella le hicimos un agujerito para poder introducir este popote que ven aquí de color verde. Con este artefacto tan sencillo vamos a armar una fuente. Ok. Entonces, ¿con qué vamos a armar la fuente? Esta vez vamos a utilizar la presión del aire. O sea, todo lo que hay en la atmósfera, esta gama de gases que nos está presionando a nosotros, vamos a utilizarlo para presionar el líquido que está aquí adentro. ¿Me ayudas con el micrófono, por claro, favor? Claro, claro, aquí vamos ya te a inflar ayudo. El globo. No mucho para no causar una explosión. Entonces, esto lo vamos a poner. Ni un accidente. Entonces, como estamos trabajando con líquidos, para que no se... ¿No lo cerramos o sí lo cerramos? No, no lo vamos a cerrar. Lo vamos a utilizar así abierto. Lo inflamos y... Y lo vamos a poner. Lo vamos a poner en la boquilla de la botella. Ok. Entonces, por aquí. Entonces, lo que tiene en este momento el globo es la presión del aire que acabo de introducirle. Entonces, con esa presión nos va a ayudar a que el líquido se empiece a expulsar. Entonces lo voy a acomodar un poquito más, hacia abajo, ahí está. Entonces, si vieron que lo enrosqué, ahora lo voy a desenroscar para que salga más el aire y la fuente empieza a funcionar. Empieza a bombear todo el agua. Empieza a bombear todo el agua afuera, ¿por qué? Porque el aire que está dentro del globo está muy presionado y empieza a empujar todo ese líquido fuera de la botella. Como es mucha presión, tiene que escapar por alguna parte y escapa por el popote. Muy bien, ya la vamos a cerrar. Le damos vuelta al globo y ya se cerró la fuente. Muy bien. Muy bien. ¿Y cómo se llama este fenómeno? Este es un fenómeno acerca de presión atmosférica o presión del aire. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de hacerlo en su casa, se van a dar cuenta de que con esto se puede explicar el tema esto de física o también podríamos darnos una idea de cómo funciona nuestra vejiga, un tema de biología en nuestro propio cuerpo humano. Entonces, esta es una de las actividades que compartimos con ustedes, con las familias o, mucho más importante, con los niños ahí en el museo, en algunas prácticas de laboratorio que tenemos con ellos. Y como tú dices, que sea una opción divertida, una opción que podemos hacer en casa, que muchas veces en la escuela nos parece aburrido, tedioso, o ya no estamos en la actitud de estar aprendiendo, ¿no? Y qué padre que tengas esas alternativas diferentes para que los niños sigan aprendiendo. Claro que sí, que sea tan visible. Y los adultos, porque yo aquí aprendí también. Que sea muy, muy atractivo para ellos también. Se acabó nuestra fuente. Se acabó nuestra fuente, ahí está. Entonces, chicos, no se les olvide también ustedes, si quieren mañana visitarnos, mañana va a haber viernes de museo porque mañana no hay clases. Yay. Entonces, los vamos a estar esperando allá desde las 7:30 de la mañana para que estén con nosotros. En El Trompo lo sabemos, si no hay clases, pues los guías estamos preparados para recibirlos a todos desde temprano. ¿Y a qué hora más o menos cierran para las personas que a lo mejor quieren ir en la tarde? Si quieren ir en la tarde en visita familiar, vamos a estar abiertos en nuestro horario normal de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Pero si ustedes quieren asistir a viernes de museo, o sea que los papás dejen a sus niños con nosotros, vamos a estar en horario regular de 7:30 a 3 de la tarde o de 7:30 a 5 de la tarde en horario extendido, dependiendo de lo que vayan a necesitar los padres de familia. Muy buena opción. ¿Otra cosa que quieras aclarar antes de irnos a corte? Va a haber viernes de museo la noche en el museo este sábado para las familias. Por primera vez un programa que se abre para que ustedes se queden a dormir con nosotros. Familias, hay un cupo limitado de 100 personas para que traigan a todos los integrantes de su familia, para que los traigan completitos. Por primera vez, noche en el museo para todas las familias de Tijuana. ¡Qué bien! Muy
bien, pues también comparten los números de contacto, las páginas de Facebook para que puedan ver costos, horario, cualquier duda. Claro que sí, el teléfono 634-3476, ahí van a poder encontrar toda la información si quieren llevar a su familia, si quieren ir en grupo escolar, sobre viernes de museo, también los diferentes programas y talleres que tenemos tanto entre semana como fin de semana. Y el Facebook es eltrompo.tijuana, ahí también van a poder encontrar hasta dinámicas para que se lleven pases familiares, pases individuales y también otras cosas que se pueden ganar. Muchísimas gracias a él, muchísimas gracias a nuestros amigos del Museo Interactivo El Trompo que nos trajo este experimento y aparte toda la información. Muchas gracias, nosotros vamos a una pausa y regresamos con más.